Estaba cruzado de brazos pensando, vaya aburrimiento de tarde. Y ¡boom! Llegan los chiflados. Mis amigos, Doc Ock y el Duende Verde. Es como una reunión familiar. Si tuviera una familia de... ¡lunáticos! ¡Yuhu! ¡Veneno, amigo mío! ¡Cómprate unos caramelos de menta! ¿Me vas a soltar alguna ocurrencia, arañita? ¿El hombre de arena? De arena para gatos. Burlarse de ti es muy fácil. ¡Spiderman, súbete! Parecía que necesitabas ayuda. Me vendría bien una bazooka. Lo siento, lo tengo en el taller. ¿Qué te parece esto? Oh, no. Esas calabaza bombas son muy útiles. ¡Qué narices! ¡Spiderman! ¿Son amigos tuyos, Veneno? ¡Qué asco! ¡Qué narices! ¡Spiderman! ¿Qué pasa? Si el día se vuelve más raro, acabaré gritando. Sí, eso servirá. ¿Sí? Nick Furia, director de SHIELD. ¿La organización antiterrorista? Esa es solo una de nuestras actividades. El resto es alto secreto. ¿Sois agentes secretos y vuestra base es un portaaviones volador gigante? Te sorprendería lo poco que mira la gente hacia arriba. Me alegro de estar vivo y todo eso, pero ¿cómo he llegado hasta aquí? Te sacó un teletransportador de corto alcance. Vale. ¿Qué hago aquí otra vez? SHIELD necesita tu ayuda, Spiderman, y no nos queda mucho tiempo. Hay una amenaza peor que cualquiera que hayas visto en Nueva York. Sé que te has enfrentado a los supervillanos más peligrosos, y por eso eres ideal para el trabajo. Me esperaba tomarme unos cuantos días libres. Tengo agentes destacados que cuidarán de la ciudad mientras estás fuera. Toma. ¿De qué se trata? Lo último en aparatos de SHIELD. Implantes de comunicaciones con señal de vídeo. Un recluta de SHIELD te espera en el parque. Reúnete con él y cuando estés allí, te daré más datos. Los cacharros son chulos. Me apunto. Te crees muy sigiloso, ¿eh? Estaba... caramba. Hola, gata negra. ¿Spiderman? ¿Me echabas de menos? Basta de bromas. Te daré el informe de la misión. We'll be right back.
No quiero pelea. Solo un rollito de atún. ¿Dónde está el bar de Sushi? ¿Sushi? Doc, estabas armando la gorda hasta que rompí el amuleto de control mental. Alguien se apoderó de mi mente mientras comía sushi. ¡Inaceptable! ¿Quieres ayudarme a averiguar quién fue? ¡Por supuesto! ¿Por qué me duele la mandíbula? Si no supiera que es imposible, juraría que me han dado un puñetazo. Ah, ¿de verdad? Qué raro. Ya he oído bastante, Spider-Man. Tráelo a bordo para interrogarlo. We'll be right back.
El duende dice que quiere ayudar. Si se sabe comportar, de acuerdo. Es mejor que acabar entre rejas.
Vaya. Sabía que iba a ser veneno, pero esperaba que no lo fuera. ¿Para qué necesitas tantos dientes? Para comerte mejor. Aquí. He venido por el fragmento de meteorito, pero ya me voy. ¿No lo traes como a los demás? Ni hablar. Veneno no quiere ayudar. Quiere comerme vivo. ¿Con quién hablas? Lo último que recuerdo es un tipo con una burbuja por cabeza. ¡Quiero cargarme a ese tipo! ¿El malo tiene una burbuja por cabeza? Si puede identificar al cerebro, sé bien. Teletransporte iniciado. Y después de cargarme al hombre burbuja, ¡te devoraré! ¡Caramba! ¡Soy Misterio! ¡Y tú tienes algo que me pertenece! ¿Llevas una pecera en la cabeza? ¡Destruidlo! ¡Y traedme el último fragmento! ¡Mi mano! Spider-Man, las lecturas de esos fantasmas se salen de la escala. Vuelve al helitransporte hasta que averigüemos. ¡No hay tiempo! Mira el ejército que ha formado Misterio con un solo meteorito. Imagina lo que haría con más. Anthony, pero toca pagarte con la misma moneda.
¿Crees que has ganado? Mírate, no eres mejor que yo. Ese traje... desaparecerá. Por desgracia para ti, la megalomanía dura eternamente. Nick, se acabó. Tengo el fragmento. Misterio ha caído. Y me gustaría volver a casa. Hice lo que había que hacer. Y el tío Sam te lo agradece. Como muestra, verás que hemos pagado tus préstamos universitarios. Yo... ¿cómo supiste a quién se lo iba a pagar? Por favor, dispongo de una agencia de espionaje multimillonaria. ¿Crees que no puedo seguir a un tipo en pijama azul y rojo por Nueva York? ¡Oh, claro! Vete a casa. Lleva a cenar a tu novia. Pásatelo bien. Te lo has ganado. Nick, los meteoritos que hemos reunido son... peligrosos y... están en buenas manos. ¿Dónde? Están en buenas manos. Misterio había dado con algo. Quiero que analicéis los meteoritos restantes hasta que sepamos qué son y cómo usarlos. Ahora mismo, coronel. ¿Qué nombre le pongo al proyecto? Teniendo en cuenta el follón que se ha montado, Matanza. Llámalo Proyecto Matanza. Afirmativo. Proyecto Matanza iniciado.